Queridos amigos, estamos llegando al final del 2019, un año con muchísimos logros, y Marcela Nardini y yo dijimos, bueno, hay que saludar a todos nuestros amigos. Entre los dos canales hemos pasado ya los 23.400 suscriptores, muchísimos miles de seguidores también en todos nuestros perfiles en Facebook, en Twitter, en Instagram. A todos ellos realmente les quedo muy agradecido. Les pido disculpas por no poder contestar todos los mensajes. Les pido a aquellos que realmente necesiten que les responda, que vuelvan a insistir, vuelvan a escribir, porque antes o después les voy a terminar contestando a todos. También estamos viendo qué logros hemos tenido. Bueno, en principio, más de 2 millones de visitas en nuestros canales. Y nuestro mayor logro, de lo cual estamos muy orgullosos, es haber creado la Semana de la Hispanidad en su primera versión 2019. Pensamos que iba a participar muy poca gente y han participado más de 80 instituciones, colegios, academias, intelectuales, medios de comunicación, personas de distintas facciones políticas y religiosas, pero todos interesados en defender nuestra civilización. A todos ellos les agradezco muchísimo su material y que además esto ha pasado ya los cientos de miles de visitas, no solo en nuestro portal semanadehispanidad.com, sino en todos los enlaces que se han sumado y que han aumentado muchísimo también su tráfico. A todos ellos muchas gracias. También, bueno, lamento a aquellos que no llegaron a participar por falta de tiempo. De hecho, la semana se convirtió en todo el mes de octubre, que tuvimos que subir material. Esperemos que aquellos que este año no pudieron participar se puedan sumar en el 2020. También, bueno, queremos agradecer a la Comunión Tradicionalista Carlista, que este año ellos entregan un premio todos los años, el Premio Hispanidad Capitán Etayo. Hace 2 años se lo entregaron al profesor Alexandra Wilhelmsen, que es la hispanista más importante de Estados Unidos. El año pasado se lo dieron a María Elvira Rocabarea, que es la historiadora en este momento más relevante de España. Y bueno, este año me lo han dado a mí. Este es el premio. Realmente es una pieza de metal plateado preciosa. Y estamos muy agradecidos por habernos elegido, ya que somos el primer argentino que lo recibe. Digo somos porque, bueno, acá yo siempre agradezco muchísimo a Marcela Nardín, que es la que me impulsó a hacer todo esto, y a mi hijo Santiago, que es el creador de todos estos videos, el que me impulsa a que las cosas salgan con la mejor perfección posible. Así que gracias de parte de los tres a todos aquellos que nos han reconocido. También quiero agradecer, bueno, de la Comunidad Tradicionalista Carlista, a Javier Garizuaín, que hizo todo lo posible para que llegara el premio a Buenos Aires, y a Juan Antonio Fonseca, que me representó y que es el autor de este libro, Los Invencibles, y Fuego en el Mississippi, y que ahora nos va a mandar un libro sobre el milagro de Empel, esa batalla donde las armas, los tercios españoles vencieron a los holandeses. Muchas gracias a Juan Antonio. También, bueno, nos hemos enterado que hemos sido premiados por Rafa Pal, que es el youtuber más destacado de España. Así que muchísimas gracias a Rafael Palacios, de quien tenemos un libro que ya lo vamos a mostrar en esta pila de maraña que tenemos. Pero a todos ellos, bueno, muchísimas gracias. También quiero agradecer a Luis Gorrochategui, historiador español, que me ha elegido para prologar este libro sobre las invasiones inglesas. También al escritor chileno Ángelo Guiñez Jarpa, que en este libro, Sureños a las Armas, explica cómo los aborígenes del sur de Chile se sumaron voluntariamente al ejército realista. Otro prólogo que hemos hecho ha sido para el ballet de Eros Recio, que es un bailarín español que ha hecho toda una coreografía basada en el descubrimiento de la Antártida hace 4 siglos atrás por marinos españoles. Agradecemos las 190 entrevistas en televisión y varios cientos más de entrevistas en radio, en medios digitales, en gráfica, especialmente al diario La Prensa de Buenos Aires, que nos ha incluido entre sus columnistas invitados. También, bueno, la visita de empresarios de las Islas Canarias y de Baleares, que aprovecharon que estaban en Buenos Aires para conocerme y poder intercambiar material, y que incluso nos trajeron este libro de Jesús Ángel Rojo, Cuando éramos invencibles, que es un libro muy entretenido, muy bueno, que recomiendo muchísimo a todos ellos.
Otro libro que quiero recomendar es Un caballero cristiano de mi amigo Juan Bautista Foz Medina sobre la vida de Santiago de Liniers. Un pequeño libro extraordinario para leer y disfrutar. Otra persona que nos envió un libro es el destacado escritor e historiador español Javier Barrenechea sobre Charles Maurras y todos los comentarios políticos de Maurras. Su libro Mis ideas políticas. De Córdoba hemos recibido de dos escritores, de Prudencio Augusto Sargañaraz, Luces y sombras de Mayo, también un libro sobre los indígenas en la Argentina, donde se explica realmente la historia ocultada sobre este tema, ¿no? Y que explica también las mentiras de la leyenda negra antiespañola. Hemos hecho también nuevos amigos, entre ellos Alberto Franceschi, que es un político venezolano que vive en el exilio y que, como tantos venezolanos, lucha por recuperar su patria, que está pasando por un momento muy difícil. Y vino de España, de Oviedo, Gustavo Bueno, que nos trajo varios libros escritos por su padre, el filósofo Gustavo Bueno. Su hijo, también doctor en filosofía, nos trajo España frente a Europa, España no es un mito, y bueno, considerando que yo soy periodista, también me trajo Telebasura y Democracia. Y un libro muy interesante sobre la lingüística misionera española y el aporte que hicieron las distintas congregaciones religiosas para salvar las lenguas aborígenes. De Córdoba también nos llegó el Manifiesto de los Sixtos de Mónica Espadano. Es un libro excelente de formación para toda aquella familia cristiana que quiere entender cómo puede llegar a suceder el apocalipsis y para recibirlo con fe y con confianza, ya que es un libro que si bien asusta, el apocalipsis es el último libro de la Biblia, también es un libro lleno de esperanzas, es decir, los buenos ganan, así que recomiendo muchísimo el Manifiesto de los Sixtos. Otra persona que nos ha enviado libros ha sido Alberto Bárcena. Muchísimas gracias, profesor Bárcena, Pilar Baselga y también Rafael Palacios nos ha enviado otro libro. Esos tres libros me los trae un amigo, Gabriel Fossa Robecki, es un destacado politólogo argentino, un gran defensor de la hispanidad, que ha hecho análisis muy interesantes sobre la influencia británica en la Revolución de Mayo y que permite entender esa historia ocultada que si todos la supiésemos podríamos encontrarle solución a los problemas argentinos y a los problemas en general de Hispanoamérica. Quiero agradecer también a Borja Cardeluz, presidente y fundador de Civilización Hispánica, con quien bueno, tenemos algunos proyectos que esperamos poder llevar adelante. También a la profesora argentina Josefina Seoane de Abad, que está viviendo en Estados Unidos, con quien hemos intercambiado muchísimo material, sobre todo un tema que nos interesa mucho, que es la economía virreinal, donde si uno la estudia en profundidad, entiende por qué nos separaron y balcanizaron. Una persona que también queremos agradecer es a José Paparelli, de Victorial Hispánico, que bueno, me invitaron a disertar junto al destacado periodista y escritor Fernando Paz en España. También mi agradecimiento al Regimiento Número 1 de Infantería Patricios, que es custodia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que mantienen toda la tradición española desde las invasiones inglesas. Ellos desfilan tocando Marcha Granadera, que es la base musical del himno de España, desfilan con la zarpa de Borgoña y con un pompón, una escarapela borbónica en su uniforme. Me han invitado a varias presentaciones de libros, a varios actos y estamos muy agradecidos. También a la Unión Monárquica Española, que nos ha mandado sus saludos y felicitaciones por nuestro trabajo. Y a FEDESPA, la Federación de Entidades Españolas Argentinas, que me invitó a dar una conferencia delante de los diplomáticos de las embajadas de España y de Portugal para recordar los 500 años de la zarpada de la expedición de Magallanes, que fue concluida por Sebastián Elcano. Bueno, esperamos poder participar de otras conferencias que nos invitaron para el año que viene. También quiero agradecer muy especialmente al cineasta y documentalista español López Linares, posiblemente el documentalista más importante de España, que vino a Buenos Aires a grabar y me incluyó en un documental sobre la leyenda negra antiespañola a sugerencia de mi amiga María Elvira Rocabarea.
y me trajo dos libros de María Elvira Rocabarea. Fracasología, que es el último libro de María Elvira, y Imperiofobia y Leyenda Negra, que es su libro más importante y que es muy difícil de conseguir en la Argentina. Quiero también agradecer la inspiración que me ha dado el doctor Julio González, quien me ha invitado y me ha inspirado para investigar este libro, La Involución Hispanoamericana, permite explicar mucho, y Rafael Palacios, que me envió su libro, El Sentido de la Historia. También quiero agradecer el libro que me enviaron del doctor Héctor Hernández, La felicidad de los argentinos y la religión, Iglesia y Estado, que también nos ayuda a entender muchísimos aspectos de nuestra historia. Me compré un libro que a mí me gustó mucho, Actividades políticas y económicas de los jesuitas en el Río de la Plata, de Magnus Monar. Este me lo compré en Rosario y realmente recomiendo leerlo. Bueno, otras personas para agradecer: Pablo Victoria Vilches, escritor, historiador de Colombia, que con quienes grabamos una conferencia en conjunto, tuvo una convocatoria inesperadamente numerosa. Lo hemos subido a nuestro canal Historia con Patricio Lons y tiene miles de visitas. También al canal El Hispano de España, con quienes grabamos una entrevista para hablar sobre los errores de López Obrador, que debería, en vez de buscar que pedir perdón, descubrir que México es la primera potencia hispanohablante y debería buscar que México sea un líder dentro de nuestro idioma. Agradezco también a los diplomáticos de la Embajada de España y de Portugal, que me han invitado a sus embajadas a conocerlas y que, bueno, quieren que participe el año que viene de unas jornadas que se van a hacer organizadas por el profesor Elizalde sobre los 500 años de la primera misa en lo que luego fue territorio argentino en Bahía San Julián, que fue el 1 de abril de 1520, con la misión de Magallanes Elcano. Otra alegría muy simpática que hemos tenido es descubrir que el historiador uruguayo Guillermo Vázquez Franco, que él explica muy bien el error de haberse separado Uruguay y Argentina en dos estados, porque le mandé mis saludos gracias a un amigo común del Uruguay y descubrimos que somos parientes. Él viene a ser tío tercero mío, hemos podido hablar por teléfono, ha sido realmente muy grato descubrir esta relación de parentesco. Búsquenlo en YouTube, Guillermo Vázquez Franco, su apellido completo es Guillermo Vázquez Franco Lons, ese es su nombre de apellido completo. También Marcela me pidió, me dice, no te olvides de agradecer al Tercio de Olivares por los numerosos mensajes, regalos que nos han enviado de España y el trabajo de divulgación que ellos realizan. También quiero agradecer a todas las personas de distintos países, a veces distintas convicciones políticas o confesiones religiosas, que me mandan saludos, material, incluso a veces que me reconocen en la calle, lo cual para mí es una sorpresa, esto de ser saludado por la calle, y que muchas veces nos envían material que a veces estamos buscando y que es difícil de conseguir. Bien, ¿qué no, nos queda también para recordar? Algo que para mí es muy importante. A los veteranos de guerra de Malvinas, que muchas veces hemos compartido jornadas, homenajes, y que hicimos en nuestra revista, y que se puede encontrar en el portal patriciolon.com, un número especial sobre Malvinas. Especialmente dos veteranos que para mí son muy importantes: mis hermanos mayores, Luis y Guillermo, que participaron de la recuperación y de la defensa de las Islas Malvinas. A ellos, mi agradecimiento como argentino y como hermano menor. Nos queda todavía, bueno, mucha gente para agradecer. A todos los que en numerosos actos en España y en América han portado la Cruz de San Andrés en la forma de las aspas de Borgoña. Y a todos aquellos que aman el mundo civilizado y preocupados por la desorientación en que vivimos, bueno, quieren que uno les aclare y comparten con nosotros la divulgación de todo lo que hacemos. Tengo que pedir disculpas también a La Contra TV, que es un canal muy importante de España, con quienes quedamos en hacer una producción en conjunto y no hemos tenido el tiempo de hacerlo. A Academia Play, que realmente también nos han ofrecido hacer algo y en conjunto y no nos ha dado el tiempo. Realmente les pedimos disculpas. Y también a la Legión Urbana de Barcelona, que nos ofreció hacer algo también, una divulgación en conjunto. Y al señor Daniel Sanabria Iturbide,
descendiente del emperador Iturbide de México, con quien, bueno, esperamos grabar próximamente un video entre los dos. ¿Qué nos queda? Agradecer también a docentes y estudiantes de todo el mundo hispánico que comparten nuestro material y nuestras inquietudes. Y le pedimos disculpas a todos los que nos han enviado miles de mensajes. Por favor, sigan insistiendo que en algún momento podremos responderles el mensaje. Yo quiero también recordar a lo que me ha marcado más en este año, que ha sido el incendio de la Catedral de Notre Dame. Eso me hizo pensar mucho en lo que es la defensa de nuestra civilización. Yo le digo a todos los hispanohablantes, somos como 700 millones, tengamos fe en nuestra cultura, en la fuerza de nuestro idioma. Recordemos que el siglo de oro lo podemos repetir, porque uno vio, por ejemplo, en París, ante el incendio de la Catedral de Notre Dame de París, cómo miles y miles de parisinos se tiraban al suelo a rezar el rosario de rodillas para obrar un milagro, y la catedral se salvó. Creo que a nosotros nos falta fe. Debemos recuperar esa fe. Rezar, orar, pensar, amar un poco más lo que somos y tenernos confianza, ¿eh? Que si acá desde América defendemos la civilización hispánica, hay 40 millones de peninsulares que deberían hacerlo todavía con muchas más ganas y mucha más fuerza. Sabemos muy bien que hay un espíritu ahí dormido que se tiene que levantar y despertar. Recuerden los versos de Pemán. Es cierto que cuando Dios necesita una hazaña, los ángeles miran a España, ¿eh? Y también piensen en Menéndez Pelayo cuando hablaba de las características de España, ¿eh? Luz de Trento, martillo de herejes, espada de Roma, cuna de San Ignacio. El mundo siempre se salvó por aquellas personas que no siguieron idiomas de moda y que tuvieron el coraje de ser inactuales, ¿eh? Recordando un poco la frase de Chesterton. Así que, amigos, coraje. Tenemos todo para ganar. Los pueblos no necesitan revoluciones, necesitan restauraciones que sean íntegras, en base a sus tradiciones que fueron las que formaron sus civilizaciones y con ellas formaron sus identidades. Así que, queridos amigos, quiero cerrar con esto. Marcelo y yo hemos iniciado comunidadhispanista.com. Los invito a visitarla, a sumarse. Ese portal va a permitir que mucha gente pueda participar con material, que haya intelectuales que se conozcan, empresarios que se conozcan también, y va a ser una verdadera vitrina de toda la civilización hispanista. Comunidadhispanista.com. Así que Marcela y yo les agradecemos a todos y también le agradecemos especialmente a Santiago, que en este momento me está grabando y haciéndome todas las señas necesarias para que esto termine bien. Muchísimas gracias a los cientos de miles de seguidores y a aquellos que nos han visto ya por televisión. Estamos hablando de millones de personas que han podido aprender un poco más cuál es la historia del mundo hispanoparlante. Muchas gracias a todos y nos despedimos rogando a la Virgen de Guadalupe, Emperatriz de América, que bendiga nuestra obra y nos proteja. Gracias a todos. Feliz Navidad y feliz 2020, donde esperamos aumentar nuestros éxitos que son compartidos con todos ustedes. Muchas gracias.